¿Y cómo van los estudios? Oh, teníamos miedos porque no sabemos nada de este país. Nos dijeron que Cuba es un país comunista. Ya sabemos que Cuba es un país más lindo, que en toda manera no tenemos problema. ¿Y cuántos meses has estudiado el español ya? Nosotros llegamos aquí en febrero. ¿Febrero? Sí. ¿Este año? Este año. Oh, solo 9 meses, sí. Sí. Mi nombre es Kerere. Estaba estudiando en Fiji. Fiji, sí. En la University of the South Pacific. Yo estudié Marine Science, ¿cómo decir en español? Marina de Ciencia. O, ¿tenía algún conocimiento de español antes de llegar en Cuba? Nunca recibimos este idioma y por tanto, cuando viajamos para Cuba, fue muy difícil. Para mí estoy muy feliz porque ahora yo entiendo bastante el idioma español y solo algunas dificultades con la asignatura de biología porque las palabras son científicas. Estoy muy bien porque hasta ahora yo no tengo problema con las asignaturas y con los profesores porque ellos son muy solidarios y también aquí yo sé otra manera de la educación porque aquí Cuba tiene diferente manera y técnico de la educación que yo nunca sabía en Quilpes. Sí. Mi nombre es Fátima Mamelikek y yo soy de Quilpes. Nunca he hablado el idioma español y no sabía nada sobre este idioma. Es nuevo para mí. Yo estudiaba en la escuela de enfermería antes de llegar aquí, pero cambié mi sueño a ser una médica en el futuro. Sí, cuando estaba en la escuela de enfermería allá, que está en campus hospital, que yo los encontré cuando estaba allá, sí, médicos cubanos. Ajá. Me siento muy bien aquí, estoy muy feliz a estar en este país, especialmente en esta escuela, porque tenemos profesores muy buenos, muy solidarios, cariñosos a nosotros cuando estamos. Cuando estaba en Coihimar, ya comuniqué con mi hermana por teléfono. Y a través del correo. Y aquí solo comunicamos por el correo. Y antes de terminar, quiero agradecer muchísimas gracias al gobierno de Cuba, especialmente Fidel Castro, por darnos esta oportunidad muy preciosa que en el futuro podemos hacer unos buenos médicos. Bueno, los de Krivac son 20 estudiantes.
20 estudiantes con un alto rendimiento académico. Son los alumnos de mayor rendimiento académico en el centro. Hablan generalmente el inglés, a pesar de que practican su español, como es lógico, como lengua acá en el centro. Y de los estudiantes de Kiribac debemos decir que son muy responsables, altamente responsables. Un alto grado de compañerismo con los estudiantes de Timor. Es decir, que entre ellos no existe ninguna barrera. No existen barreras. Todas las actividades se hacen coordinadas entre ambas nacionalidades. Y un alto sentido de la cultura. Los estudiantes Kiribac se caracterizan por un amplio sentido de la cultura, de componer canciones, de formar coros.